Muy buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Continuamos aquí en Alno 1800. Vamos a ver qué nos da tiempo a hacer hoy, porque ya sabéis que en media horita nos da tiempo a bien poquito, pero igualmente yo he ido haciendo cosas fuera de cámara para iros enseñando, ¿vale? Entonces ahora os voy contando. Primero, no sé qué pasa aquí, que me faltan mercancías. ¿Qué me falta? Hay Me falta algo carne, aquí ¿vale? He sobre traído, he carnes. hecho mucha más carne aquí para traer, pero parece ser que sigue sin ser suficiente. Supongo que simplemente porque se agota, ¿vale? Se acaba de. O sea, se gasta más rápido de lo que se trae. Pero igualmente tenemos bastantes. Yo diría que tampoco igual, porque tenemos bastante comida y no hacemos más que hacer comida, así que bueno. En principio no creo que sea importante. Lo que sí podemos hacer sería poner un par de granjas más de carne, quizás. ¿Dónde estaba? Era aquí en Silverfang. Joder, me da rabia porque quería primero haber hecho alguna otra historia, pero yo creo que vamos a ponerlo rápido, ¿vale? Vamos a poner un par más y ahora seguimos con lo que os quería contar, ¿vale? Vamos a hacer esto. Es que si hago así, no va a llegar a. Lo puedo poner abajo a lo mejor, ¿no? Vamos a hacer así y así, ¿vale? Vamos a hacer esto así y así. No va a llegar al de arriba. Ah, pues sí que llega. Este también, pues ya está, listo, perfecto, tío. Perfecto, pensaba yo que no llegaría. Vale, pues ahora entonces, vamos a poner esto así. Esto simplemente para dejarlo ya hecho, ¿sabes? Porque si no. Vale, así. Y ahora este. Así, así. Así y así. No sé, debe haber una manera mejor de hacerlo, ¿vale? Pero como no la he encontrado, pues la hacemos así y ya está, ¿vale? Ya, vale, tenemos dos más. Así tenemos, llevamos más carne, ¿vale? Cosas que estaba haciendo y cosas que quiero hacer. Quiero montar, bueno, he tenido una guerra con Jen LaFortune. Supongo que dentro de poco voy a tener guerra con esta tía, seguro. Con la pirata esta de aquí, que no me acuerdo cómo se llama. Está Anne Harlow, así que bueno, aquí tengo yo mis cuatro destructores preparados para ir a por ella cuando llegue, porque llegará. He mejorado, he intentado mejorar las. He traído más ron. Traigo más. ¿Tengo enfermedad? Hay enfermedad o incendio en algún lado, no sé dónde. Aquí está, hay una enfermedad de aquí. Vale, a lo mejor puedo poner algún otro hospital para que vaya más rápido. ¿Dónde están los hospitales? En realidad hay bastantes hospitales, ¿no? Yo creo. Voy a poner otro aquí por mejorar todavía más la historia. Ya que estamos, vale, no, no pasa nada. Vale, cosas que quiero hacer entonces. Quiero poner. Voy a mirarlo antes de nada. Hotel, vale, vamos por hotel. Quiero poner aquí un hotel, ¿vale? Porque se supone que el hotel, entiendo que me va a ir dando dinero porque vendrán visitantes, así que entiendo que eso me va a venir bien. Entonces, vamos a poner hotel hoy. Os quiero contar lo que he hecho en el nuevo mundo, ¿vale? Os lo cuento más o menos primero y ahora ponemos el hotel. Y os voy diciendo, mirad. En Nueva Alhambra quiero hacerla más grande, ¿vale? Fijáis, ha crecido bastante todo esto de aquí, ¿vale? Es nuevo. Aquí había unas plantaciones para el plátano, ¿vale? Entonces me he llevado todas las plantaciones para conseguir el plátano frito y todo para conseguir los ponchos, ¿vale? Todo eso me lo he traído aquí, ¿vale? A Lukatu. Entonces, en Lukatu tenemos todo esto de aquí, tenemos también lo de los ponchos y luego tenemos una ruta comercial que va llevando aquí todo el rato eso, ¿vale? Simplemente para conseguir. Oh, mira, con 20 de estos podría mejorar esto. Joder, pues no es tontería, ¿eh? No es tontería, pasa que eso tengo que traerlo de nuevo mundo, pero vamos, esto, vamos a hacer así. Epa. Ahí, ahí, ahí. Eso es perfecto. Porque además tenía por aquí esto. Mira, se ha deteriorado con el tiempo. Mira, ya en la fortuna. Ya dentro de poco a darnos de hostias, ya verás. Vale, lo que estaba diciendo. Tenemos esta isla. Esta isla es mía. Hostia, Pululu. Estoy pasando de Pululu, pero como de la mierda, ¿eh? Es que hay islas, tío, que por aquí tendría que empezar a traerme yo cosas. Vale, quiero hacer. Bueno, como os fijáis, ganamos. O sea, tenemos esto más grande. Ahora hemos hecho que en Nueva Alhambra. O sea, que en La Habana gane 6.700, antes ganaba como 1.000, 2.000. También es cierto que ahora esta pues pierde más dinero, ¿vale? Pero bueno, también la hemos hecho más grande e intentaremos que vaya haciéndose más grande. Cosas que le faltan de momento, solo le faltan las máquinas de coser a esta gente, ¿vale? Tanto a los artistas como a los obreros, ¿no? A los obreros. Así que es lo primero que tendríamos que hacer. He estado mirando, ¿vale? Que no lo he encontrado la última vez porque sí me llevo, pero están aquí realmente, ¿vale? Las máquinas de coser. Necesitamos mina de bauxita, necesitamos un horno de canalización, fundidora de aluminio y cabaña de leñador, ¿vale? He tenido muchos problemas con la cabaña de leñador, ¿vale? Porque se necesita mucho para el ron y he puesto bastante madera por ahí, así que bueno, se está haciendo, pero bueno, también es que el ron gasta mucho ron, ¿vale? Gasta mucho para el ron, digamos. Luego, de esto, creo que teníamos un montón, ¿no? ¿Esto dónde lo estábamos haciendo? Aquí, tenemos 339. Tenemos un huevo de esto, ¿vale? De fundidores de aluminio, o sea que en principio se podría hacer. Entonces necesitaríamos, como esto tenemos, a lo mejor simplemente podemos poner una. Es que esto yo creo que se lo va a comer, tío. Si hacemos esto, se lo va a comer. ¿Dónde tenemos aquí nosotros la mina de bauxita? Tenemos, esto lo tenemos aquí hecho. Es aquí, ¿no? Es esta de aquí. Mina de bauxita, sí, es esta. Vale. Vale. Es esta aquí, vale, aquí la tenemos, vale. Entonces, aquí sí que tenemos una. Yo lo que tendríamos que hacer sería, yo creo que poner otra mina de bauxita más, que no sé si era esta de aquí. Esta es mineral, ¿no? Bauxita. Creo que tenemos que poner aquí otra de bauxita. Ahí está. Esta. Que se una aquí, así. Vale, llega. No llega, pero si hacemos así, sí que va a llegar a esta. Así que hacemos. Vale, hemos encontrado bauxita, efectivamente. Necesitaríamos otro horno de carbonización, probablemente. ¿Vale? ¿Qué otro vamos a poner? Pues aquí mismo.
por ejemplo, da igual. Vale, y otra fundidora de aluminio. Sí que me gustaría poner una fundidora de aluminio. Ah, está aquí. Aquí, pues mira, ponemos una fundidora de aluminio. Y ahora yo creo que directamente vamos a poner la fábrica de máquinas de coser aquí. ¿Cuántas? Pues a lo mejor me casco dos, y a ver qué pasa. Vale, aquí vamos a gastar, vamos a, ahora va a bajar un poco el dinero, pero cuando empecemos a hacer máquina de coser, entiendo que esto va a mejorar bastante, ¿vale? Tenemos que también plantear la cerveza aquí, pero no sé si me va a dar tiempo. Y es que claro, quiero, tengo muchas, muchas cosas que hacer. Más cosas que he hecho, ¿vale? Aquí en esta isla he mejorado la producción de tabaco, ¿vale? Porque si no, aquí no le estaba llegando suficiente tabaco a esta gente, ¿vale? Y tendríamos que empezar a pensar en producir más café, ¿vale? El café sí que va a ser importante porque luego lo estamos exportando y quiero también empezar a exportarlo a... ¿cómo que no? Vale, es que el problema es que las calles son de... son de esto. Entonces, claro, le cuesta más llegar. Entonces hay que hacer así. Tenemos que empezar a poner las calles de... de esto. Todas las que podamos, ¿vale? Para que llegue a más sitio las cosas. Porque me he visto que he tenido que poner bastantes... por ejemplo, de estos de boxear, ¿vale? Para que la gente lo tenga y demás. Y luego realmente el problema... o sea, tenía suficiente... a ver, a lo mejor habría tenido que poner alguno igual, ¿no? Pero igualmente no está muy bien... ¿cómo decir? Oh, ya me lo he comido todo, tío. Madre mía. Vale, la parte positiva es que a lo mejor sí que hemos conseguido que todos estos tengan acceso al boxeo con esto. Sí, yo creo que sí. Yo creo que con esto ya tenemos acceso al boxeo a todo el mundo. Vale, perfecto, pues ya está. Hemos gastado un montón de esto, así que vamos a hacer una cosa. Vamos a venir aquí con el barquito. Ven aquí. Y nos vamos a llevar más de eso para acá, ¿vale? Poco a poco. Vale, guay, pues eso por un lado, ¿vale? Quiero hacer esto todavía más grande, así que probablemente esto me lo termine llevando de aquí para que la ciudad crezca por aquí también. Y ahora vamos a ver qué otra cosa nos llevamos, ¿vale? Probablemente... bueno, aquí tenemos madera, simplemente, ¿vale? Aquí tenemos un montón de madera, como veis, que hemos puesto por aquí. Y a lo mejor nos tenemos llevando también los gorros, ¿vale? Pero eso, necesitaríamos otra... necesitaríamos otra ruta comercial, así que de momento vamos a estarnos quietos, ¿vale? Eso sería así. Entonces, vamos a ir a mirar al viejo mundo, porque me apetece poner el hotel. Simplemente porque es algo distinto. Entonces, ¿dónde ponemos el hotel? La verdad que me hubiera molado que el hotel estuviera en un sitio céntrico. Pero no hay un sitio céntrico bueno donde ponerlo, ¿vale? Si os fijáis. Y no voy a quitar casas, ¿vale? ¿Dónde está aquí la enfermedad? ¿Se está terminando o qué? Todavía, pero joder, tenemos bastantes camiones, ¿no? O sea, no entiendo por qué no están yendo o están yendo tan despacio, la verdad. Vale, lo he dicho, el hotel. Entonces, ¿dónde vamos a poner? Aquí, el hotel. Había pensado ponerlo por aquí, simplemente por poner un sitio donde tenga hueco, ¿vale? Además tiene electricidad, porque está aquí la fábrica, la está de electricidad. Así que yo creo que vamos a ponerlo aquí. Porque en realidad... la turista está ansiosa para asegurar una habitación en hotel. Un pied-a-terre, por fin. Asumo que el desayuno es a las 9, ¿verdad? Pues sí, ¿por qué no? Vale, esto vamos a hacer así. Así, vamos a ponerle una especie de... como de... ¿Sabéis si quieres unir una misión? Sí, había iniciado una misión con Berliomara, ¿vale? Simplemente... por las típicas mierdas que te manda Berliomara, ya sabéis. Vale, tenemos el hotel. Y ahora lo que no tiene es parada de autobús. Vale, entonces vamos a añadirle una parada de autobús que estaba por aquí. Esto es. Entonces ponemos una parada de autobús aquí. Y entiendo que si ponemos otra parada de autobús aquí, valdría, ¿no? Ahí está. Listo. Vale, pues ya está. Pues no sé esto si me da dinero o no. Entiendo que sí. Oh, que tiene necesidades también. Hostias, también gastan cosas, en serio. No sabía que gastarían joyerías. Tienen al zoo. Selecciona una parada de autobús para ver su radio de efecto y su alcance de red. Pero bueno, en realidad el círculo alrededor de la parada de autobús te dice qué edificios están dentro de su rango de efecto. La línea verde de las calles te ayuda a calibrar dónde construir las paradas de autobús en conexión. O sea, que tengo que poner más, ¿no? O sea, esta no lleva directamente ahí, por lo que veo. Por lo que veo, ¿no? Ahora con esto así. Ahora sí, ¿no? Ahora esto sí que sí, sí me estaría llevando, ¿no? Entiendo. Dos paradas se consideran conectadas cuando sus líneas verdes se solapan o superponen. Vale, pero es que yo debería... vale, aquí así y aquí así. Vale, pues ahora ya sí que sí estamos conectados, ¿vale? Aquí tenemos conectado esto con el hotel. Ah, mira, veis, por ejemplo, tiene acceso al teatro de variedades, no tiene acceso al zoo. Pero claro, el teatro de variedades está aquí. Claro, entonces esto supongo que me darán dinero en función de lo que... de a lo que tengan acceso, ¿vale? Claro, eso estaría guay entonces haberlo puesto... en algún sitio, pues... no lo sé, o quizás haber intentado... no lo sé, quizás a lo mejor podemos poner parada de autobús hasta llegar al zoológico. Porque el zoológico tenemos, pasa que el zoológico está aquí, que está abandonadísimo, la verdad. O sea, he pasado del zoológico, pero como de la mierda, en realidad. ¿Cuánto cuesta hacer una parada de autobús, por cierto? Son 5 de estos, en realidad podríamos poner aquí otra. Es que el problema es... pero si pongo aquí otra, a lo mejor... ¿se superponen, tú crees? No, yo creo que no. Aquí sí.
¿Y ahora dónde podría ponerla, tío? A ver, podemos hacer una cosa, podemos hacer así. Es que esto vamos a hacerlo un poco a la guarra, ¿eh? Porque es que si no. Ahí. Vamos a poner otra parada de autobús. Aquí. Ahora, técnicamente otra aquí. Y ya estaría, ¿no? Ahora, técnicamente, todas, si todas se van solapando, que en principio sí. Si veis. Vale, son un montón de parada de autobús. Ahora, técnicamente, esto tendría acceso al zoo. Pero yo creo que no. No sé si eso vale en realidad. Bueno, primero es que necesita más turistas, ¿no? Por lo que estoy viendo también. Bueno, igualmente, ten en cuenta que aunque el hotel esté conectado a una necesidad de lugar de interés por autobús, puede que la necesidad no se supera al 100% si la distancia entre ambos es demasiado grande. Vale, bueno, pues ¿qué vamos a hacer? A ver, a las malas, este, podríamos llevarnos este aquí, el hotel aquí. En realidad, puedo poner el hotel ahí, que tengo el zoo, y pongo otro teatro de variedades, ¿sabes? Que a lo mejor incluso hay otro. No hay otro, pero mira, copiamos. Mira, copiamos, pegamos teatro de variedades aquí. Y ahora voy a hacer una cosa, o incluso me dará. Pues sí, mira. Mira, pum. Listo. Vale, y ahora hacemos así. Y ponemos. Acá hay que poner aquí. Vamos a tener que poner aquí el hotel. Esto no sé, no sé si lo que está haciendo es una tontería, ¿eh? Puede ser que sí. Vale, ya técnicamente este está. No. Es que este parece que esta no tiene unión, ¿sabes? Pero yo creo que en parte también es porque esto de aquí está muy muy mal montado. Entonces, vamos a hacer una cosa, vamos a mover esta. Esto, como no lo he hecho nunca, la verdad que no sé muy bien cómo funciona. Entonces, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer así. Así. Y ahora esta la ponemos ahí. Y ahora sí, ¿no? Ahora sí que sí. Vale, y esta tiene acceso al teatro de variedades y va a tener acceso al zoológico cuando se desbloquee en un momento dado. Digo yo. Digo yo. Bueno, de momento con esto no, esto nos puede valer algo. Algo de dinero nos dará, mira, 8.000 y pico, ¿vale? Guay, pues eso, algo nos estará dando. Tenemos ahí un par de hoteles. 1.400, ¿eh? Ojo, pues es bastante dinero, ¿eh? 1.400 y este, como empecé a dar otros 1.000 y pico, hostias, pues es bastante, ¿eh? Es bastante. A lo mejor tendríamos que ver qué. Que podemos irle mejorando. Pero vamos, tiene bastante historia. Vale, guay, pues mira, pues ya hemos hecho una cosa más. Que no sabía yo que iba a plantear eso. Vale, quería ver aquí esto, cómo vamos de... Vale, tenemos poco pescado. Eso me lo imaginaba yo porque he mejorado un montón de casas. Y eso normalmente ya significa que gastan más pescado. Vamos a poner una por aquí. Y vamos a necesitar, bueno, aquí pues va a haber otra zona de pescado a lo mejor, ¿no? Uno, dos y tres. Por asegurar, ¿vale? Y esto hacemos así. Hacemos así. Así. Bueno, incluso, ya que estamos, lo hacemos de esta. Porque aquí en Silverfang lo tenemos todo bastante bien conectado, ¿vale? Y ponemos aquí una. Vale. Ya está, así ya tenemos pescado. Y esto lo único que tenemos que hacer así también. Hostias, que no se puede unir tú. A lo mejor aquí sí, ¿no? Aquí sí que voy a poder. No, no, no se puede. Vale, pues esta me la cargo. Este fuera. Este fuera, no lo puedo poner ahí. Ya está, no pasa nada. Tenemos aquí tres, hemos puesto tres más. Con esto en realidad no debería valer, ¿vale? Vale, guay, pues mira, ya tenemos algo hecho. Están acordando sustancias en las banderas. Me parece bien, ¿vale? Poco, o sea, no hay nada en esa ciudad, la verdad. Vale, entonces ahora, ¿qué necesitaríamos? En realidad, a mí, bueno, voy a ver cómo va en el nuevo mundo. Voy a ver cómo van las máquinas de coser. A ver si tenemos ya máquinas de coser por aquí para la gente. Máquina de coser, aquí están. Aquí están, ya han llegado. Han llegado la máquina de coser. Ahora, ¿tendremos suficiente? Pues ya veremos, a ver. No sé yo, quizás me funda todo el aluminio, también te digo. Pero bueno, a lo mejor también la bauxita no tenía por qué haberla puesto. También te digo, quizás no era necesario. Máquina de coser, ¿dónde están? Aquí a lo mejor se han terminado. Bueno, pero debería tenerlas aquí, ¿no? Porque también las necesito en el nuevo mundo. A ver. Hay que hacer más café, eso también es muy importante. Máquina de coser tenemos cero, pero bueno, porque las están usando, ¿vale? La idea es que vayamos poco a poco haciendo cada vez más. El café es importante, tío. Y aquí está el café. No tenemos suficiente café. Vale, espérate, vamos a traer aquí, ya que estamos. ¿Dónde está la barquita? ¿No ha llegado todavía, en serio? Joder, de verdad, es que son lentísimos estos, ¿eh? Pero lentísimos. Tengo que hacer más de los otros, pero claro, como tampoco tengo yo mucha muy buena economía, pues tampoco me quiero meter ahí en ese fregado, pero joder, necesito. Eso lo necesito, ¿eh? Vale, aquí, las cosas que me preocupan, que son la comida, vale, que estoy trayendo del otro lado, está un poquito descendiendo, o sea, a lo mejor tengo que traer más. Y esto, oh, esto sí que está descendiendo, pero drásticamente, ¿eh?
Vale, pero este debería ahora cuando llegue meter aquí 50, 58. Ahora, a lo mejor hay que hacer alguno más. Es que he metido mucha gente, ¿sabes? Entonces a lo mejor esto no está siendo suficiente. Yo diría que sí, porque es... Esta ciudad me la voy a cargar, ¿vale? En un momento dado todo esto va a desaparecer. Lukatu, voy a hacer que todo esté en el otro lado. Y esta sea una ciudad de... producción. Simplemente producción. Y ya está, ¿vale? Tenemos petróleo, tenemos de todo. Esta ciudad va a dar pérdidas, pero en realidad no merece la pena, yo creo. Vale, pues... lo dicho, aquí ahora tendríamos que estar ganando bastante dinero en cuanto tengamos las máquinas de coser. ¿Cómo vamos en La Habana? 5.500. Bueno, vamos poco a poco. Nueva Alhambra, 32.000 dinero en Nueva Alhambra, ¿eh? Ojo, tenemos nuevo récord en Nueva Alhambra. Y Cascada Coronada, 9.000. Cascada Coronada sí que es la que más tenemos que mejorar, en realidad, yo diría. Mapa del mundo, el viejo mundo, el nuevo mundo. Aquí estoy, sí que estoy aquí, joder. Vale, aquí tendríamos que plantear quizás el petróleo, ¿eh? Tenemos 8, 6, nada y 4. O sea, habría que hacerlo aquí. El problema es que de hacerlo aquí es que, bueno, es que tenemos una zona muy, muy buena para hacerlo. Pero es una zona muy, muy buena. Que además podríamos hacer así, podría mostrar la electricidad ya a estos, ¿vale? Para que estos que les gusta la electricidad, pasa que está muy lejos. Pero lo haríamos desde aquí, en realidad, ¿no? Quizás ponemos aquí un puerto y le mandamos la electricidad ahí. Entonces, necesitaríamos traer la electricidad de aquí. Y luego, sobre todo, también, pues para la producción de historias, ¿sabes? Esto de aquí, por ejemplo, podemos hacer una zona industrial. Tendríamos esa zona industrial y esta zona industrial. Fijaos, que aquí ponemos una electricidad y esto ocupa un montón, ¿sabes? Entonces... eso sería algo que tendríamos que pensar en hacer. Porque, de hecho, si os fijáis, de momento no lo necesito, ¿vale? Lo siguiente que necesito es café. Por eso digo de que tendríamos que hacer más café. Porque sería como el siguiente tier para esta gente. Y aquí necesitaríamos hacer que la isla fuera más grande, ¿vale? Porque necesitamos más dinero en esta isla, poco a poco. Entonces necesitamos hacer más ingenieros, ¿vale? También algo más. Tenemos un montón de estos, un montón de obreros. Entonces yo lo que haría sería... pero es que, ¿sabes qué pasa? Que me da miedo porque si yo mejoro esto, no estoy consiguiendo traer tanta... espera, no, en el nuevo mundo no estoy consiguiendo traer tanto de esto como me gustaría. Tanto algodón. ¿Qué podríamos hacer? Pues hacer petróleo aquí. Sería otra opción, ¿sabes? Aquí tenemos un montón de petróleo. Podríamos utilizar parte de ese petróleo aquí en la isla, pero me da miedo porque, claro, me lo tengo que llevar a otro lado. Y como por lo que sea pierda el petróleo, la liamos, ¿sabes? Entonces aquí, lo que sí que es cierto, me gustaría saber... ah, no, es que es esta de aquí. O sea, te diría, aquí, ¿cuánto petróleo tenemos aquí, por ejemplo? Vamos a ver. A ver, ¿dónde estaba? ¿Aquí o por aquí abajo? No recuerdo dónde estaba. Joder, no me acuerdo. Aquí. Vale, aquí tenemos 1700. Es que lo tenemos lleno, tío. Es que lo tenemos lleno. Que podríamos abastecernos con este mismo, ¿vale? Desde aquí. No, con esto que tenemos aquí, porque tenemos 12 de petróleo, ¿sabes? Podríamos autoabastecernos. Con esta parte no, porque está muy mal. Aquí quizás podríamos poner petróleo. Y poner las... por aquí, de estas de electricidad, ¿sabes? Además, si separamos una, podemos meter por aquí en medio. Vale, lo que pasa es que, claro, eso sería para poner tractores y para hacer lo que hicimos con... es que, claro, me da muchísima pereza. Tengo que hacerlo, ¿vale? Pero eso lo quiero hacer fuera de cámara, porque imaginaos, tengo que poner tractores, tengo que volver a recalcular, tengo que poner alguna de estas más grandes, ¿vale? Entonces, claro, al final, eso es mucho tiempo. Aquí vamos a hacer así, ¿vale? Pues ya estamos teniendo algún problemilla, ¿vale? Aquí ya tenemos el barquito, ¿no? Sí, vale, vamos a hacer una cosa. No, tú. Vamos a hacer así. Nos llevamos todo aquí. Que no lo estamos usando. En realidad podría hacer una ruta, pero no la quiero hacer, ¿vale? Porque no quiero hacer una ruta de esa, porque quiero aprovecharla para hacer quizá otras rutas más interesantes, como por ejemplo cuando aquí metamos cosas, ¿vale? Aquí tenemos el almacén de producción lleno, o sea, en realidad comida tenemos de sobra. Vamos a intentar, de hecho, incluso aumentar la capacidad del almacén. Yo creo que puede ser interesante eso, ¿no? ¿Qué necesitamos para esto? 10. Vale, pues mira. Ahora, a fabricar. Y a fabricar. Creo que esto no hace falta unirlo, pero bueno, yo puedo sacar solo uno. Ahí está, ¿vale? Y esta me la voy a cargar poco a poco, ¿vale? Esta ciudad me la voy a ir eliminando poco a poco según vaya creciendo las cosas. Aquí, esto no lo hemos hecho bien. Porque hemos dejado aquí un hueco, pero ¿cómo cojones puede ser que esté bien? Ah, no, sí que está, vale. Estaba ahí, como estaba aquí todo esto verde, pensaba que no estaba. Sí que está bien puesto. Vale, pues, ¿qué más queríamos hacer? Pues hemos hecho aquí, hemos puesto las máquinas de coser. Mira, no tenemos ron, porque supongo que se acabará de llevar este ron para ganar un barco, claro. Ron, 32. No, sí que en realidad producimos un huevo de ron, tío, pero claro. Por lo que sea aquí, hasta que ahora se llene. Este no tiene acceso cercano a un este de peleas, ¿vale? Que me da rabia, pero es que... ¿qué hacemos? Es que... podría poner otro, pero madre mía.
Esto no tiene acceso cercano a eso, pero sí que tenemos, quiero mirar aquí, las máquinas de coser. No tenemos suficientes máquinas de coser, en serio. Yo pensaría que con dos de producción de máquina de coser iríamos de sobra, ¿no? Aquí tenemos mucha caña de azúcar y muy poco ron. Podríamos hacer más ron, en realidad, ¿eh? Podríamos poner más roneras, pero es que no entiendo. O sea, aquí algo se me está escapando a mí. Os cuento, ¿vale? A ver qué pensáis. Yo aquí tengo que produzco una caña de azúcar cada 30 segundos y produzco ron cada 30 segundos, lo cual me da que pensar a mí, ¿vale? Pues si yo tengo la misma destilería de ron que la misma producción de caña de azúcar, cada 30, no debería de tener tanto exceso de caña de azúcar, debería tener algo similar. Y si nos ponemos a contar, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 de caña de azúcar, ¿vale? Y ahora de destilarías, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, vale, una más, ¿no? Si lo he contado bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. No, sí que son 23. Vale, o sea, tenemos igual. Joder, ¿por qué tengo tanta? ¿Por qué me sobra tanta caña de azúcar? No lo entiendo. O sea, no debería, debería estar más o menos igual. O sea, ya ahora mismo esto me pide, o sea, lo que me pide el juego es hacer así y así. Ahora, fuera. Ya está, ya, ahora sí que sí, vamos a gastar. Pues es caña de azúcar, si os fijáis, tenemos el cap. Pues hacemos dos más de ron. Pongo ahí dos más de ron y ya está. Igual lo que digo, voy a necesitar hacer más, todavía más de ron, ¿vale? O sea que esta parte de aquí, ya vamos a ver si lo hacemos de ron o de café, ¿vale? Porque de café hay que hacer más, o el café va a seguir a lo mejor bajando hacia abajo, ¿vale? Para que todo esto sea café. Porque en principio vamos a seguir produciendo el café en esta isla, al menos de momento, ¿vale? Entonces, el problema de aquí es que si os fijáis, tal cual lo he hecho, ya no me entra un camino por aquí, que es lo que yo quería. Y por aquí, no sé si voy a poder cruzar. No puedo cruzar. No puedo cruzar por aquí. Y necesito, si quiero seguir bajando, necesito que esto esté unido por aquí. Entonces, vamos a tener que hacer una cosa, vamos a tener que hacer así. Bueno, o quizá no eso, pero sí que esto. Así. Vale, a lo mejor para que yo pueda meter por aquí un camino. Así. Vale, listo. Y ahora esta, sí que habría que meterle 8 más, pues hacemos así. 1, 2, 3. Pues así, por ejemplo, vale, ya estaría, ¿vale? Y ahora vamos a hacer una cosa, vamos a hacer esto, vamos a dejar aquí para poner una de almacén y vamos a hacer más café porque me voy a empezar a pensar en llevar café a Cascada Coronada, ¿vale? Para que esa gente también tenga más, para que me dé más dinero, ¿vale? También Cascada Coronada, así, todo menos así. Vale, y ahora habríamos a ver. El café, ¿cómo era el café? El café estamos hablando de que era 1 minuto y 30 segundos, o sea, dos de estas por cada una de café. Pues venga, vamos allá. Aquí. Era así. Vale, a ver cómo lo hacemos, porque claro, aquí tengo que hacer así. Y por esto va a ser un poco raro. Vamos a intentar hacer una más. A lo mejor 5 quizás. 64, joder, vamos a hacer una más, venga, 6. Por aquí, más o menos, ¿no? 2, 4, 6. Venga, pues ahí, por ejemplo, vamos a hacerla. Y vamos a hacer otra más. Es que claro, esta, por ejemplo, esta que está bien. Nah, pero si fijáis, también termina como enganchándose en la otra, ¿no? O sea que bueno. Hacemos así. 168. No, en realidad es que así se lo puedes hacer bien, ¿eh? Fíjate, 168. Y ahora haríamos otra más de café aquí. Pum. Vale, pues ya está. Tenemos una más de café. De momento vamos a dejarlo así, ¿vale? Para asegurarnos el café de esta ciudad, ¿vale? Porque como va a ir mejor, va a ir también esta ciudad creciendo. También, claro, ha crecido la necesidad de ron, porque ahora todos estos necesitan ron. Entonces, claro, tengo mucha más gente que necesita ron y además mucho ron que me quiero llevar. Entonces, tengo que hacer más plantaciones de ron, eso está claro. Entonces, creo que por aquí puede ser una buena zona para hacer las plantaciones de ron porque tenemos más hueco, ¿vale? Tenemos un hueco hermoso hasta aquí abajo, entonces me voy a cargar este camino. Y este camino por donde tenía que ir, porque esto tiene que ir unido a algún lado. Esto tiene que ir unido, entonces si tiene que ir unido, vamos a hacer que vaya unido por otro lado. O no lo sé, oye, ¿esto? Ah, vale, esto ya me lo puedo cargar, claro. Fuera y fuera. Vale, ya está, mira, dos menos, eso es más dinerito para mí. Mira, ahora yo creo que en alguna ciudad tengo algún problema, pero aún así, 25.000. Aquí ahora gano menos, ¿veis? Ya debo tener algún problema de, pues de que me falta ron o me falta alguna historia. La Habana, 5.900, ¿vale? Entonces, La Habana, es que el problema ha sido no tener una isla grande con ron, tío. Pero claro, cualquiera le quita una isla ahora mismo a ver, Liomana, ¿sabes? Te humilla esa tía. Entonces, vamos a seguir haciendo ron aquí. Yo creo que esa tiene que ser nuestra isla de ron, ¿vale? Obviamente, vamos a perder dinero, no va a ser una ciudad que de por sí me genere 30.000, como me genera... ¿cómo se llama? Como me genera Nueva Alhambra, pero bueno. Vale, vamos a ver, primero.
esto. Vamos hasta el fondo, hasta aquí. Vale, vamos a poner, aquí vamos a dejar un hueco, ¿vale? Para que entre la una de estas, por si acaso me hiciera falta, porque esto es hierro, vale, vamos a dejarlo un poco aquí, ahí suelto. Y vamos a poner aquí, aquí y aquí. No, 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 perdón, perdón, ron. Aquí está, entonces pondríamos uno por aquí, de esto, son 128. Ponemos aquí 5. No. No. Quiero hacer algo que sea exacto, ¿sabes? Si no, me da mucha rabia. Si no, luego. No, y no. ¿Cómo lo tenemos aquí? A lo mejor aquí lo tenemos ya hecho. Exacto, ¿no? Míralo. 1. Son 1, 2 y 3, yo creo. 3, pues ya está. Así vamos a hacerlo. Igual. Aquí hacemos. Así. Epa. Ahí, entonces ahora esto está aquí en 2, ¿vale? Pues hacemos una más. 3. Ahí está. Vale, 1. Así, así. Y ahora 3. Y 3. Vale, así hacemos 4 más, ¿no? O sea, necesitaríamos ahora otros 4 de ron, ¿eh? Ojo con eso. Tengo que poner también, que no se me olvide, porque luego explota y la liamos. Tengo que poner un este de bomberos. Epa, 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 epa. Me encanta la música de La Habana, tío. Bueno, de La Habana, del Nuevo Mundo, vaya. Pam, 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 pam. Vale, 1, 2, 3, 4, ¿vale? E incluso, mira, 5 y 6. Pues ya está, así, así se va a quedar. 5 y 6, 6 más, ¿eh? 6 más, entiendo que es mucho ron, ¿eh? A lo mejor no es tanto. Vale, y ahora hacemos. El problema es que esto ocupa mucho más, pero bueno. 1, 2, 3, 4. Joder. A ver, este me lo puedo traer uno para acá. Sí. ¿Y este? Este no. Vale, pues nada, este. Vamos a hacer así, vamos a hacer uno más. Uno más. Este aquí. Y ahora vamos a subir aquí así. 1, 2, 3, 4. Vamos a hacer así. Así. Este, vamos a hacer así, aunque no, no una, pero bueno, pues simplemente por para que estéticamente quede bien. Entonces serían 4. 5. Ahí tenemos ya la guerra. Empezó la guerra. 5 y 6. Vale, y ahora este. Vamos a poner otro almacén. Aquí. Vale, ahí está. Vale, ahora vamos a ver que, cuál es el barco que tenemos a ataque. ¿En serio? ¿Pero tú eres tonto? ¿Qué? ¿En serio? Ship under attack. Vale, pues espérate. Vale, vamos a acabar con este y ya está. No creo que veamos toda la. Vale, este lo cargamos y listo, ¿no? Ah, que está atacando al petrolero, es normal. Por favor, pégale un tiro, porque es uno solo más, o dos más, y uno menos. Vale, listo. Vale, pues tú vente aquí, mientras. Vente aquí. Menos imbécil. Ahora me pido alto fuego, ya. Venga, pues vale, ya está, de lujo. Ya está, si caes de rápido, sí. Yo creo que depende un poco de lo que ella te rompa con respecto a lo que le rompas tú y demás. Y yo creo que como le he roto nada más empezar un barco, yo creo que ha dicho, vale, vamos a estarnos quietos que la liamos. Aquí no tenemos un hospital, por lo que veo. ¿Lo podemos poner? Sí, lo podemos poner. Pues ahora, venga. Listo. Para que no me molestes por ahí mucho. Vale, vamos a borrar todo esto. Y ya está. Ahora lo que no sé, hasta qué punto no debería empezar a hacerle ya más caso tanto a Envesa como al Ártico, ¿vale? Porque si os fijáis, esto, más o menos, y digo más o menos muy, muy entre comillas, porque no está nada controlado, ¿vale? Porque todavía me quedan muchas cosas que hacer. Mi economía no es buena, yo eso lo tengo claro. Tengo muchas cosas por mejorar, sobre todo en el viejo, en el Nuevo Mundo. Tengo que construir. O sea, tengo que. Lo que he hecho ahora con el ron era totalmente necesario porque. ¿Dónde está?
Aquí está, este es, mira, de lujo. Así, así ponemos, así construimos, mejoramos ese almacén, ¿vale? Lo vamos a necesitar. Lo que he hecho en el nuevo mundo era, era necesario y todavía tengo que hacer más cosas porque no está ni, no está ni cerca de estar produciendo lo que yo voy a necesitar, porque voy a necesitar más ron. Y el problema que estoy teniendo muchas veces es que cuando vienen a por ron, no van llenos, ¿vale? No se llevan, ¿no? Yo pongo que se lleven 200, pero no se llevan 200, se llevan lo que hay. Y lo que hay es poco. Entonces necesito producir más ron. Y bueno, en eso estamos en realidad, ¿vale? Poco a poco. Aquí tenemos ahora otras 2, 4, 6 más. Más lo que hemos puesto ahí abajo. De hecho, lo que voy a hacer también es, voy a tener un problema con la madera. Voy a tener que hacer todavía, y esto me parece ridículo, pero voy a tener que hacer un, no se extrañe que tenga que poner un este de producción de madera, o sea, de hecho, este, voy a cargarme uno. O sea, que vaya haciendo tablones poco a poco, porque lo que necesito ahora sobre todo es madera, tío. Es alucinante, pero es así. Entonces, necesitaría poner más de esta. Pero es que aquí, fijaos que hemos puesto mucho. O sea, tenemos 2, 4, 6, 8 de madera, 9 de madera, ¿vale? Que por aquí podemos poner incluso otro más. Pasa que este no sé si va a llegar. Este no llegaría ya a ese. Por eso no lo he puesto antes. Por aquí podemos poner otro más. A lo mejor este sí que llegaría. Si hacemos así. Este probablemente si hacemos así. Sí que llega. Sí que llega. Vale, venga, pues uno más ahí. Ya tenemos uno más. No, no está mal. Vale, para producir madera necesitamos mucha madera, ¿vale? Porque si os fijáis, no, si no, no me da tiempo. No me da tiempo a... O sea, se me agota la madera. No sé cómo ir ahora, ¿vale? Porque habíamos puesto un montón. Que tenemos solo 71, ¿sabes? Y acabamos de poner un montón de esta de ron que necesitan madera para producir. Entonces, claro, al final, a la larga, se me va a agotar, ¿vale? Igualmente es verdad que la madera produce cada 15 segundos, produce cada muy poco, pero bueno, si no, la podemos liar. Vale, ¿y cómo estamos con la máquina de coser, tío? Nada, seguimos con un déficit de máquina de coser. Me llama la atención. Me llama la atención porque pensaba que tendríamos máquinas de coser de sobra. ¿Dónde hemos puesto eso? ¿Ha sido por esta zona de aquí atrás, a lo mejor? Aquí es donde hay una mina de bauxita. Vamos a buscar la mina de bauxita. Aquí está. Vale, aquí está. Y tenemos las máquinas de coser, que son estas, ¿vale? Tenemos una, dos máquinas de coser. Y aún así no nos da. Es que, o también necesitan madera, ¿veis? ¿Ves? Por ejemplo. ¿Y esto? ¿Está disminuyendo? ¿Veis? Aquí tenemos 154, ¿vale? Vale, ¿cómo va esta historia de aquí? Esto, vaya, tenemos muchos sombreritos. Ya tenemos poca. ¿Dónde está? Aquí, 294. Está disminuyendo, tío. Y eso que he puesto otra, o sea, tenemos ahora mismo tres fabricándose. Está disminuyendo porque, claro, la estamos metiendo aquí. Y lo que no sé si me la estoy llevando a otro lado. Tenía el caso que tenía yo un... ¿Qué estoy pensando? ¿En el nuevo mundo? ¿O en intercontinentales? Tengo yo un este. Vale, es que este en realidad... Ah, vale, estoy llevando allí a otro lado porque necesitaría para lo de los dirigibles o alguna historia. Vamos a dejar que... Vamos a hacer que siga llevándolo. De hecho, vamos a meter 50 más de café. La guerra, va, la otra le está humillando, Le está humillando, pero vamos. ¿Dónde está aquí el café, joder? Aquí, nuevo mundo. Aquí, café. Hostia, 32. No tenemos tantos, Hacer así. Vale, pues meter uno más. De 50, vale, que oye, no viene mal. Y aquí, claro, esto me está pidiendo poner otro más de esto. O empezar a poner electricidad, que yo creo que esto ya la pide. Porque de hecho, probablemente esto dentro de poco me diga que quiere electricidad, ¿no? ¿O no? ¿Felicidad? Pues no. No quiere electricidad esta gente. Y tampoco van a subir en ningún momento. Pues yo pensaba que me requerían electricidad esta gente. Mira, balones de fútbol sí que puedo producir. Y también mezcal. O sea, podría hacer más felices con balones de fútbol también. De hecho, he visto aquí lo que había que hacer para los balones de fútbol. Y es granja de ñandúes. Tócate los cojones. ¿Y eso dónde huevos? ¿Eso? ¿Puedo ponerlo? Sí, no, esto no lo necesita. No necesita nada. En plan, pero esto me lo llevaría a otra isla, ¿vale? Me llevaría a otra isla esto. Y el cuero, no sé si lo estoy haciendo. ¿Dónde estoy haciendo el cuero yo? Aquí, en Lukatu, ¿no? Creo que estoy haciendo el cuero también. O sea, tendría que hacer probablemente más caucho en un momento dado, porque estaba llevando poco caucho ya. Para hacer más caucho, hacer balones y traerlos para acá. Y yo creo que aquí de momento lo que voy a hacer es voy a plantar otra máquina de estas. Ya veremos a ver qué pasa. Si vemos que me quedo sin la... Vamos a buscar la bauxita, porque si no, de manera. Nunca encuentro eso. Aquí está, vale, pues mira, hacemos así. Otro, ala, tres fábricas. A ver si así por lo menos tenemos eso lleno. Vale, ahora perdemos un poquito de dinero. Ya estamos en alguna de las islas, le faltan cosas, fijaos. Nueva Alhambra, 27.000, Cascada Coronada, 9.000. Pues en realidad no lo entiendo, porque 27.000, no sé por qué ha pasado eso. Porque mira, el viejo mundo se ha tirado con el tiempo. Mira, este tiene todo, tiene ron. Ah, no, ron no tenía. ¿Ves? Al final es eso, yo creo que no estoy trayendo suficiente ron.
Esta era la otra de pan, pero pan tengo para parar un barco también, ¿sabes? Es que no necesito nada de eso. Al final estoy produciendo muy, muy por encima. Bueno, voy a dejar el episodio por aquí, ¿vale? Más que lo que he hecho con vosotros aquí, os he contado un poquito lo que he ido haciendo fuera, aunque hemos puesto también los hoteles. Lo más importante del episodio de hoy es haber colocado aquí en el nuevo mundo lo de las máquinas de coser, que esperemos que en un momento dado lo cubra, porque no sé, parece surrealista la necesidad de máquina de coser que tiene esto. No tiene sentido, voy a tener que poner electricidad para que funcione mejor. Os contaros todo esto que he puesto aquí, toda la producción de comida y de esto otro, y de ponchos para la ciudad principal. Esto va a desaparecer probablemente para el siguiente vídeo, lo haremos desaparecer. ¿Qué más? Aquí hemos aumentado también la producción de esto. Hemos puesto lo de esas, ¿no? O solo hemos puesto esto. A ver si hemos puesto solo esto y se nos ha olvidado eso. Creo que no hemos puesto esto. No lo hemos puesto. Ahora que lo estoy pensando, estoy convencido que no lo hemos puesto. Tenemos que poner esto, ¿no? Porque tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Pues tiene que haber 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Pues eso tenemos puesto. Vale, ya está. Pues listo. Ahora, lo que aquí va a pasar, a lo mejor pasa algo parecido, ¿veis? Ah, no, aquí sí, más o menos, ¿vale? No tengo nada y voy produciendo esto. Lo que no entiendo es por qué la caña de azúcar. Me sobra tanta caña de azúcar y no tengo ron, ¿vale? No sé, supongo que porque en algún momento me habrá faltado madera para hacer el ron y se habrá ido amontonando la otra. Eso es lo que quiero creer, ¿vale? Porque la lógica es esa y así me ha funcionado siempre. No entiendo por qué aquí no estaba funcionando tan bien. Entonces, nada, lo dicho, poco más. Vamos a dejar el episodio por aquí. Lo dicho, lo que os he estado comentando. También hemos puesto los hoteles que me están dando 1400 este. Que no sé por qué no tiene pan, la verdad. Porque no le llega pan, por una razón que desconozco. Porque tendría que haber pan de sobra. O sea, ¿por qué no llega el pan? No sé por qué no llega el pan, bueno, no lo entiendo. Porque debería tener esto, debería tener pan. Debería tener esto a tope, porque está aquí, vale. No por otra cosa, ¿sabes? Está al lado, no sé por qué. A lo mejor si no se cubren todas las necesidades, no llega a tenerlo, ¿no? Y aquí, hasta que no tenga más turistas, no me pide que tenga un zoo, ¿vale? Entonces, a lo mejor hay que traer, poner otro hotel más, a lo mejor en otro lado, ¿vale? Pues para que vengan más turistas para el zoo. Y poner aquí el zoo y el museo, a lo mejor por aquí. Esto lo podemos mover o ponerlo por aquí, ¿vale? Para el zoo y el museo. Aquí seguimos teniendo problemas con la carne, ¿vale? El problema es que no tenemos... Creo que el problema es que no hay carne. Ahí está, falta carne. Estamos trayendo carne a otro lado, pero igualmente, lo que decía antes, ¿no? Aunque falte carne, si os fijáis, estamos produciendo mucha comida, ¿vale? Entonces, falta carne porque producimos demasiado, pero no pasa nada, ¿vale? Tampoco no voy a traer más porque entonces haríamos todavía más y en principio no es necesario. Voy a dejar el episodio por aquí. Muchísimas gracias por haber visto el vídeo. Si os ha gustado, suscribíos, dar un like. Nos vemos en el siguiente. Chao, amigos.